Bueno, buenas tardes, señoras y señores. La Academia siempre tiene la costumbre de empezar con un saludo protocolario. Lo eludo. Saludo al señor alcalde y saludo a los pintores, a los artistas que están hoy con nosotros. Y eludo el ilustrísimo y excelentísimo y nos dejamos todos de protocolo. Pero sí leo porque no quiero que se me olvide nada, así que con vuestro permiso. Nuestra Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija, no podía ser ajena a la celebración del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo. Efeméride que con tanto acierto como tesón se viene celebrando en la ciudad natal del artista y se ha sumado a la conmemoración de este evento con una serie de actos que pretenden rendir homenaje al pintor universal sevillano. Sevilla es un hervidero de acontecimientos, entre exposiciones, congresos, conferencias y conciertos. Y nuestra academia ha abordado con entusiasmo la elaboración de un programa en el que intervienen gran número de académicos que están aportando con su conocimiento e investigación aspectos muy interesantes en torno al artista. Precisamente fue la exposición Reflejos de Murillo, con sede en el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, la que nos sugirió la idea de hacer algo parecido en nuestra ciudad, aprovechando todo un elenco de artistas vinculados a Écija, bien por nacimiento o bien porque viven aquí. Esta muestra, interpretando a Murillo, recoge de alguna forma la influencia que la obra de tan insigne pintor ha podido ejercer en pintores y artistas de nuestro tiempo. Cada participante aporta su particular punto de vista, teniendo como punto de partida o fuente de inspiración la obra de Murillo y su magisterio, que es el verdadero protagonista de esta exposición. Gran número de artistas participan en esta muestra con diferentes estilos y técnicas, brindando al visitante la oportunidad de disfrutar con la visión personal de cada autor, que en pleno siglo XXI rinden homenaje al insigne artista haciendo una interpretación de su obra y profundizando en el estudio de la pintura de este magistral autor universal. Nuestro programa en torno a Murillo continuará con otras conferencias programadas y con un magnífico concierto que tendrá lugar el día 6 de octubre a cargo del grupo Vasca Academia, que junto a una capilla de ministriles interpretará la música polifónica de la época de Murillo en la Iglesia de los Descalzos. Muchas gracias a todos los artistas que han respondido a nuestra llamada, poniendo su inspiración y trabajo para dar brillante a esta preciosa exposición. Casi 40 pintores écijanos o afincados en nuestra ciudad han hecho posible este proyecto que no queremos que acabe aquí. Nuestro propósito es que la luz de los pintores de Écija ilumine también otros lugares y se expanda. El proyecto es llevarla a Sevilla y a Córdoba, con el Ateneo, la Real Academia, la Casa de la Provincia. Veremos, porque estamos en conversaciones con distintas entidades para que esta exposición pueda ir a Sevilla y pueda ir también a Córdoba. El problema es que el espacio para realizarla tendríamos que haberlo pedido con más antelación y ahora es difícil encontrar un hueco, pero seguimos negociando y a lo largo de los días que dura esta exhibición le informaremos del resultado de nuestras gestiones. Les digo que también el señor alcalde y la delegada de Cultura están tomándose esto con muchísimo interés y están teniendo conversaciones en la Diputación de Sevilla para poder llevar esta exposición allí. Quiero dedicar un saludo muy especial a todos los pintores que han sido mis alumnos en el Instituto San Fulgencio y que ahora superan con creces a su profesora. Un orgullo para mí haber compartido tantas horas con vosotros y haber sido testigo de vuestras desbordantes ilusiones juveniles, de aquellos talleres artísticos y todos los mercadillos de arte organizados en el Instituto y en los que vuestra incipiente creatividad encontraba estímulo con la exposición y la venta de vuestras obras.
No puedo dejar de mencionar aquí el trabajo y la ilusión que los comisarios de esta exposición, don José Luis Jiménez Sánchez Malo y don Fernando Martín San Juan, han puesto en este proyecto. La cantidad de horas que le han dedicado y la exquisitez con la que han llevado a cabo la culminación de este evento, la recopilación de fotografías y textos para el catálogo y la colaboración en el diseño del mismo. Enhorabuena a ambos. Agradecer también a Ángel García Palacio el entusiasmo con el que ha abordado el diseño del catálogo, en la que se muestra como un maestro en la manipulación de la imagen y del diseño gráfico. De esta efeméride quedará constancia en la sede de nuestra Real Academia, con la magnífica obra del autorretrato de Murillo, de la que es autor nuestro académico numerario y comisario de esta exposición, don José Luis Jiménez Sánchez Malo. Gracias, José L., en mi nombre y en el de nuestra querida Academia, por la generosidad al donar esta obra y por el empeño que has puesto en este programa y en la organización y montaje de esta exposición. Muchas gracias, José Luis. Nuestro agradecimiento también a la Fundación Cajasol por su aportación económica para la publicación de este catálogo, a su presidente, ilustrísimo señor don Antonio Pulido, y a nuestro académico correspondiente en Sevilla, don Luis Moral Ordóñez, por las gestiones realizadas ante esta fundación. Antes de dar la palabra a los verdaderos artífices de esta muestra, les ruego a los autores que permanezcan en su asiento, porque se les va a hacer entrega de un ejemplar del catálogo a cada artista, personalizado y firmado. Además, deben estar atentos para la foto de familia, o sea que no se disgreguen luego demasiado, porque quiero que quede constancia de todos los pintores, todos los artistas que han intervenido en esta muestra, con una fotografía que quede para nuestra historia académica. Una vez más, muchísimas gracias a todos los pintores. La exposición es magnífica, es una maravilla de exposición, y estamos orgullosísimos de esta muestra. Ahora le voy a dar la palabra a don Fernando Martín San Juan, y luego, para no tomarla yo otra vez, a continuación la tomará don José Luis Jiménez Sánchez Malo, y para cerrar este pequeño acto, nuestro alcalde. Muchas gracias. Señora presidenta, señor alcalde, autoridades, señoras, señores, voy a ser muy breve, porque en realidad mi cometido aquí es el de comisario, como ha dicho la señora presidenta, conjuntamente con José Luis, y hemos entendido que, habiendo sido José Luis el alma mater de esta muestra, él ha sido la persona que ha recepcionado todas las obras, ha negociado con los artistas las entregas, las fichas, ha compilado fichas, la imprenta. Él debe ser el que haga la lectura del texto oficial de introducción a la Academia. Simplemente deciros que ha sido una sorpresa nosotros con el título, como ha dicho la señora presidenta, interpretando a Murillo, con este título, que además, como todos sabéis, coincide con la efeméride del 400 aniversario del nacimiento de Murillo, pues convocamos a 45 artistas. Los artistas, cuando se piensa, al principio se pensó en pintores, no ha sido así. Han sido pintores, grabadores, orfebres, bordadores, todo tipo de artistas, ya lo veréis. Imagineros, por supuesto, hay varios imagineros también. Entonces, como decía, de 45 que convocamos, se han presentado 38 trabajos. Esto supone un 85% de la participación. Ha sido masiva. Nosotros creíamos que no nos entraba en la sala y ha habido que hacer algunos diseños de mamparas y de paneles suplementarios para que entrara en una sola sala. Así es que nosotros hemos quedado también sorprendidos de la calidad. Yo igualmente, como la presidenta, al repetirme, quiero también felicitar a Ángel García Palacio por
por la labor que ha hecho con su equipo de mira, porque el diseño del catálogo para mí es exquisito y está muy cuidado, y ya lo veréis. Recordaros, como ha dicho ya, como han avisado, que al final se entregará a cada uno de los artistas un catálogo singularizado y firmado, pero también la intención es entregar a cada uno de los asistentes, también. O sea, entonces lo que sí os ruego es que antes de pasar a la sala, cuando termine José Luis, permanezcáis, porque se os entregará un catálogo y ya vamos todos juntos a ver la muestra de esa manera. Y sin nada más, muchas gracias. Buenas noches a todos. La celebración del cuarto centenario del nacimiento de Murillo ha constituido, sin lugar a duda, el acontecimiento cultural más trascendente que ha tenido lugar el año 2018 en Sevilla, su ciudad natal, y ciudad que siempre mantuvo encendida la llama del imaginario del magistral pintor como consustancial a ella. Sevilla mostró la Sevilla del 17, la terrible epidemia de 1649, y los contrastes celestiales y terrenales que de aquel escenario magistralmente nos dejó. Un legado irrepetible de este singular analista de la contrarreforma y de un barroco protagonista de la decadencia y paradójicas crisis del siglo de oro. Para tal ocasión, la ciudad de Écija, como heredera de una gran tradición histórico-artística y a la vez académica, y como complemento a las mencionadas actividades, resolvió ofrecer la participación a todo el colectivo local de artistas plásticos acreditados en nuestra ciudad, por titulación o reconocida solvencia profesional, de oficio o artesanal, para realizar una exposición bajo el título Interpretando a Murillo, con la que materializar la visión que sobre el perfil del pintor los artistas écijanos tienen en la actualidad. La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, consciente de la importancia de dicho acontecimiento, abandera la gestión de llevar a cabo la convocatoria y el llamamiento a la participación en dicho evento, así como la publicación de un catálogo de la muestra. El lugar físico de la exposición, la Sala Oportuna, nuestro Museo Municipal Palacio de Benavejí del siglo XVIII, bien de interés cultural, parecía a todas luces el lugar indicado, y debemos manifestar, por ser de justicia, que respecto a la dirección del museo y su personal, todo han sido facilidades y deseos de cooperación, resolviendo con eficacia problemas de fechas y espacios propios de tales instituciones. Primera regla de una exposición colectiva es definir el tema y de inmediato el formato estándar en que se operará. La misma nominación otorgada a la muestra anticipa la amplitud del concepto que ha de constituir el tema específico a desarrollar, Interpretando a Murillo, campo tan extenso como sea posible imaginar por los artistas intervinientes en la muestra. A mayor abundancia, se ha ofrecido total libertad en cuanto a formato, técnica, presentación e intención de las propuestas, habiéndose presentado obras pertenecientes a pintura, grabado, escultura, orfebrería, bordado y fotografía, de técnica libre. Consecuencia de lo anterior ha sido comprobar cómo las facturas de las obras presentadas se mueven en un abanico de 360 grados, que abarca desde las réplicas históricas a soluciones figurativas o plásticas e instalaciones y abstracciones de evidente contemporaneidad. Nos ha movido a ello la total conciencia de que las artes plásticas actuales transitan por todos los mares de la imaginación, sin más límite que los impuestos por las posibilidades materiales de su realización. No es este el lugar para diseccionar la posible bondad de esta actitud, pero entendemos que en principio debe aceptarse por coherencia cultural. Las academias deben operar con criterios de vigente actualidad y vanguardia. Tal propuesta la entendemos ineludible, sin menoscabo de la permanente intención
de revalorizar todo lo que el pasado, sobre todo nuestro directo pasado, ha generado con evidente calidad. Bartolomé Esteban Murillo es un sevillano, cual nosotros, profundamente arraigado en su entorno vital. Por otra parte, como es bien sabido, cofundador de la primera Academia de Arte de la Pintura Española en Sevilla, donde él fue presidente de 1660 a 1674, primera corporación académica instituida en Andalucía y en el territorio nacional. Y no debiendo olvidarse la intención didáctica que justificaba la fundación de tal entidad y la generosidad absoluta en su desarrollo. En la estela de Murillo, en esta estela que hablamos, hemos querido manifestarnos los ecijanos 400 años después de su nacimiento. Obligados estábamos. Buenas noches, presidenta, señores y señoras académicos, teniente alcalde, delegada de Cultura, artistas, señoras y señores. Una breve intervención, sobre todo para los reconocimientos y los agradecimientos. Empiezo por nuestra academia, y lo digo en primera persona del plural, nuestra academia, la que sentimos que es la academia de nuestra ciudad, que se convierte ya en algo cotidiano en el paisaje turístico y cultural de nuestra ciudad, porque sabéis que va muy unido todo lo que es la cultura que tenemos en esta ciudad, todo el patrimonio que tenemos en esta ciudad, y hoy lo vamos a ver aquí. Vamos a tener la suerte que las personas que vengan a visitar nuestro museo histórico van a ver una exposición en la que vamos a poner en un escaparate muy importante también artistas de nuestra ciudad. Entonces, el primer agradecimiento a la Academia, que a pesar de estar, en el mejor sentido de la palabra, en el paisaje cultural de nuestra ciudad durante todo el año, vienen siendo las actividades normales en cada curso, pues bueno, demos un pasito más y nos complicamos la vida, en el mejor sentido de la palabra, con una exposición como esta. Mi felicitación, mi reconocimiento a los dos comisarios que ponen de su parte para que esto haya sido de esta manera. Nuestro reconocimiento a los artistas, porque aunque no nos demos cuenta, yo estoy seguro que todas las personas que estamos aquí hoy no tenemos la pretensión, creo que tenemos la suficiente humildad para no tener la sensación de que estamos haciendo historia, pero posiblemente cuando pasen muchos años se hablará seguramente de esta exposición, en la que ECIJA pues se suma a una celebración muy importante con un artista muy importante como era Murillo, ¿no? Y aprovecho que están las cámaras de la televisión pública de nuestra ciudad para, sobre todo, invitar a los ecijanos y ecijanas a que no se pueden perder este evento, porque va a ser un evento histórico. Estamos trabajando, y lo sabe la presidenta, para que seamos capaces de llevar todos estos artistas ecijanos y ecijanas a otros lugares para compartir de manera un poco, pues, haciendo patria pequeña, lo importante de nuestros artistas, y finalizar dando las gracias sobre todo a la Academia, a los comisarios y a los artistas, porque sin daros cuenta ayudáis a hacer todavía más grande esta ciudad si cabe. Muchas gracias. El primero para el señor alcalde. El segundo para don Antonio Fernández Ugalde. Sí, sí. Pero vamos a ver. Alda Calvo Fernando. Díaz García, Jerónimo. Jerónimo, otro. Yo.
María Jesús Martín Martínez. Rivero Adonai. Antonio Fernández Aguilar. Manuel Martín Morgado. Rodríguez Álvarez, Víctor Manuel. Armenta Núñez. Pero Rafael, ¿está ahí? Ramón Freire Santa Cruz. Agustín Martín Soto. Rodríguez Lucena, María del Valle. A mí me toca entregarme esto, pero entregármelo tú. Me toca ahora. José Luis. Francisco Javier Arredondo. La mano a la señora, la mano al alcalde y la mano a tu amigo José Luis. Ángel García Palacios. Ahora me toca leer a mí, pero le voy a ceder la palabra al alcalde. Sí, porque el que viene ahora es de Concepción Ortega Casado y se lo voy a dar yo. ¿Vale?
Rojas Álvarez, Rafael Amadeo. Miguel Ángel Balmaceda Rosa. Lili Gómez Priego. Federico Osuna Fernández de Bobadilla. El decano de Écija como pintor. Rosado Borja Jesús. Sierra Benítez Elías. Tello González Aguilar García. Antonio Prieto García. Rueda Hostos Milagrosa. Virginia Bersabé. Juan Gutiérrez Aguilar. Juan José Recio. Juan José Recio, ¿no está un familiar tampoco? Sánchez Gómez, Esperanza Macarena.
Blanco Barrera. José Luis Jiménez Sánchez Malos. Juan Reyes Carrillo, perdón. Vega Cabello Miguel. Paco Castro Fernández. Emilio López Martín. Jesús Richarte Mije. Villaécija Caballero Manuel. Paco de la Mata. Thank you.
Thank you.